Recuerdan que no tenía nada. Recuerdan cuando la perreaba. Ahora pa' todo está en el ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. No sé cómo hayan salido las tomas, porque pues soy principiante en esto, pero pues la verdad se me ocurrió y siento que ha salido un video pues muy bueno, o sea, con unas tomas muy buenas. El motivo de este video es para contarles pues un poco de mi historia y pues tratar de motivarlos un poco a ustedes. Yo recuerdo, pleba, que desde chiquito, bueno, hasta la fecha sigo siéndolo. Desde chiquito yo siempre he sido bien tímido, pleba. Siempre me ha dado vergüenza todo. Siempre, pues, le he tenido miedo a muchas cosas. El miedo a hablar y todo eso. El miedo a hablar enfrente de las personas. Aunque no lo crean y me vean que estoy haciendo este video, por ejemplo. Yo sé que ustedes van a decir, no, qué vergüenza le va a dar a este vato está haciendo este video. Qué vergüenza le va a dar, han visto mis videos anteriores. Canto y todo eso, qué vergüenza le va a dar a esa persona. Pero la gente que me conoce realmente, mis amigos, mi familia, saben que yo, pues, en realidad siempre he sido así. Y, pues, con el tiempo he cambiado eso. Es el motivo por el cual hice este video, para contarles qué ha pasado en mí y qué va a pasar en mí. Les quiero contar un poquito de mi historia, de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado y de lo que yo he hecho para estar aquí en este momento sentado y para estar aquí con ustedes hablándoles. Como les dije, yo siempre he sido bien tímido, yo siempre pues me ha dado, ay güey, siempre me ha dado pues vergüenza, sí, pero yo, pleba, desde hace mucho yo tenía el sueño de ser youtuber. Mi primer video salió hace 11 años en YouTube. Es un video totalmente diferente a este que estoy haciendo, pero pues mi primer video fue hace 11 años. Y ustedes se pueden poner a pensar, hace 11 años, o sea, ¿dónde estaban ustedes? A lo mejor ustedes ni por la mente pues les pasaba que pues los videos de YouTube, porque en ese tiempo pues la gente casi no consumía YouTube, eran contadas las personas. Ahorita hay demasiadas personas, los niños consumen demasiado YouTube, toda la gente se la lleva viendo YouTube, los YouTubers salieron demasiado YouTubers, ahorita hay demasiado YouTubers, pero yo el sueño, pleba, lo tuve desde que estaba chiquito. Yo soy de los pioneros de YouTube. Yo empecé cuando no había casi nadie, había muy poquitos youtubers. La verdad, pues he estado perreándole, he seguido haciendo videos. Un tiempo me dejé de hacer videos, ¿por qué? Porque no tenía los recursos para hacerlos. ¿A qué me refiero? En este momento estoy haciendo este video, hablando con ustedes. Este canal es de vlogs, este canal he hecho retos, he hecho diferentes cosas, pero yo desde un principio, mi sueño era ser youtuber de videojuegos, ser streamer, todo lo que tuviera que ver con videojuegos. La verdad, pues ese era mi sueño, yo quería hacer todo eso, pero yo no tenía una buena computadora, no tenía un micrófono para poder grabarles, no tenía diferentes cosas. Yo los videos que hacían eran puros clips donde pues estaba jugando o hacía diferentes cosas, pero pues ni siquiera hablaba, no enseñaba mi voz. Y por también por vergüenza, porque como les digo, siempre he sido tímido. Y todo eso pues lo hacía en mi cuarto, y yo en mi cuarto me sentía cómodo haciéndolo. Yo siempre había tenido las ganas de grabar videos así como este, de grabar vlogs. Yo por ejemplo miraba mucho a Luisito Comunica, me gustaba el formato que hacía, de que hacía varias tomas, de que hacía todo eso. La verdad me encantaba ese formato, y yo siempre había querido hacer todo ese tipo de videos, porque a mí me encanta crear contenido. La gente no sabe, pero ese es mi sueño, es el sueño más grande que he tenido. Ahorita tengo otros sueños, tengo otras metas, claro. Soy músico, soy cantante, tengo el sueño de pues pegar en la música, de hacer algo, de pues marcar la historia. He descuidado un poquito la música, me estoy concentrando en otros proyectos, estoy preparando nuevas cosas. A lo mejor y ustedes pues no saben pues bien lo que estoy haciendo, solo yo pues sé lo que estoy haciendo. Las personas que me rodean saben un poquito de lo que estoy haciendo, pero no lo saben al 100, no lo saben de lleno. Solo yo sé lo que estoy haciendo para lograr todo esto. Por ejemplo, nadie sabe que estoy grabando este video. Bueno, una persona sí lo sabe, la única persona que lo sabe. Le mando un saludo, le mando un beso y un abrazo. Pues le voy a contar un poquito. Como les digo, pues yo siempre he sido bien tímido. En el momento que a mí se me empezó a quitar todo eso fue cuando yo empecé en la música. Yo empecé en la música, o sea, mi primer guitarra yo la compré por ahí. Bueno, me la regalaron mi abuela, que estoy muy agradecido que me la haya regalado. De hecho, hasta la fecha siempre me lo menciona. Ahí la tengo, la guitarra guardada. Nunca la voy a vender, nunca la voy a regalar ni nada. Esa guitarra siempre me va a quedar. Es la guitarra que pues hizo que empezara todo esto.
puesto en mí, hizo que empezara pues el sueño, como quien dice. Y pues yo siempre voy a estar agradecido con la gente que me ha apoyado. Yo la neta soy demasiado agradecido con mi abuelo. Mi abuelo me ha apoyado en todo, me ha apoyado en lo de la música, en lo de los videos, me ha apoyado en todo. Yo la neta amo a mi familia, les agradezco tanto por haberme pues apoyado en todo esto, en seguirme apoyando. La verdad pues yo solo pues muy probablemente no pudiera hacer todo esto que estoy haciendo, y pues gracias al apoyo de ellos pues estoy logrando todo esto, estoy trabajando para hacer todo esto. Lamentablemente, pleba, una cosa que no saben de mí, que quiero contarles pues cosas pues un poquito más personales, porque me siento más en confianza con ustedes. Quiero contarles pues cosas diferentes, quiero que me conozcan un poco más. Yo la verdad, pleba, cuando yo tenía pues creo que 10 o 11 años, no recuerdo muy bien, pero mi papá falleció, fue en el 2015, todavía me acuerdo, nunca se me va a olvidar la fecha pues de su fallecimiento. Y pues yo hasta la fecha lo sigo recordando, pleba, no saben la falta que me ha hecho. Lo necesito completamente, quisiera que estuviera aquí conmigo, quisiera haberlo tenido. Ya a pesar de todo eso, mi gente, pues tengo a mi abuelo, que él es mi padre. Pues yo lo amo, lo aprecio un chingo. Si lloro, la neta, pleba, es porque lo estoy haciendo corazón. Toda esta palabra la estoy haciendo corazón. Me están dando ganas de llorar, pero pues la neta quise hacer este video pues para que me conocieran y todo eso, pleba. La neta, pues quiero agradecer a toda la gente que siempre ha estado conmigo, que me ha apoyado. Todo esto que estoy haciendo es improvisado. Yo simplemente, o sea, sabía de lo que quería hablar, o sea, que era sobre mí, pero yo no preparé un guión. Yo no dije, voy a decir esto, esto y el otro. Simplemente dije, voy a pararme, bueno, voy a sentarme ahí, voy a poner mi cámara a grabar, y pues voy a empezar a decir todo esto que estoy diciendo, que me salga del corazón, porque pues todas las palabras que estoy diciendo me están saliendo del corazón. Nada está planeado, como les dije, todo es improvisado. Ahorita está haciendo un calorón, pleba, son las 2 de la tarde, estoy aquí en la laguna de Lainer, aquí en Ciudad Obregón. Es un calorón. ¿Qué pasó? Muy bien. Yo les deseo lo mejor, y de un poquito de... Ah, oh, sí está bien. No, mire, es que la gente está bien. Mira, lo regala por allá porque la gente va a pensar que ando molestando. Muchas gracias. Ah, preocupes, dale, gracias. Llegó el chavalón ese y pues me vendió pues 2 chocolates, que le dije que así estaba bien, que no los quería, pero pues se los acepté. El peor que se me van a derretir todos y pues no me lo voy a poder comer, de hecho ya están derretidos. Pero en lo que estaba, que pues todo eso improvisado, como les digo, yo comencé en la música, pues mi primera guitarra me la compraron creo que en el 2014 o 2015, no estoy seguro la verdad, pero fue en ese tiempo. Ahorita ya estamos a 2024, quiere decir que fue hace 10 años cuando pasó eso de mi primera guitarra. Y pues yo la guitarra, pleba, pues me la compraron porque tenía un profe que no era de música, o sea, no eran clases de música, pero el profe sabía de música. Yo empecé a tocar la flauta en la escuela, en la primaria. De ahí dejé la guitarra porque yo, como les dije, yo en ese tiempo, cuando yo entré a primero de secundaria, segundo de secundaria, yo empecé a hacer videos. Yo empecé a hacer videos de gameplays, porque cuando yo estaba en sexto o en primero de secundaria, recuerdo que mi mamá me compró una computadora que pues ya era mejor que la que tenía. O sea, las otras computadoras podía jugar. Por ejemplo, el juego que jugaba mucho era Minecraft, que siempre es un juego que me ha marcado toda la historia. Minecraft, nunca voy a olvidar ese juego y hasta la fecha pues lo sigo jugando. ¿Por qué? Porque para allá voy. Pero yo no tenía una computadora para poder grabar y jugar. Yo jugaba, pero lo hacía yo solo, lo hacía con mis amigos, con mi hermano, que la neta pues le mando un saludo y le mando un beso también a mi hermano. La verdad pues, a pesar de todo, a pesar de que pues siempre hemos peleado, porque pues los hermanos siempre se pelean y todo, yo la neta lo aprecio un chingo a mi hermano, lo amo y pues siempre voy a estar para él. Yo, pleba, es muy difícil para que yo exprese mis sentimientos. El que yo esté haciendo esto aquí, yo a ellos me cuesta decírselo. Por ejemplo, a mi hermano me cuesta decirle, hey, te amo un chingo. No sé por qué me cuesta, no sé por qué no lo hago, debería de hacerlo. Pero el caso es de que así pues entonces empecé la música y la dejé porque, como les digo, yo escuchaba pura electrónica, que pues jugaba Minecraft y me la llevaba pues haciendo todo eso, los videos y todo eso. Y pues la gente que pues que sabe qué rollo, que los videojuegos, pues la mayoría de personas, de los gamers y todo eso, pues siempre les ha gustado la música electrónica y estar escuchando música electrónica mientras están jugando. Entonces, pleba, pues yo es lo único que escuchaba, y pues en la guitarra que iba a tocar, o sea, tenía la guitarra, pero qué música electrónica iba a tocar, qué es lo que iba a hacer. Pues entonces fue como en el 2017, como en el 2017 fue más o menos cuando yo decidí agarrar la guitarra de nuevo, pleba. Decidí, en ese tiempo empezó a sonar mucho el Cornelio Vega, empezó a sonar mucho Tercer Elemento, el de la guitarra, no sé si recuerdan a todos esos grupos, a todos esos cantantes, artistas. Ah, pues cuando estuvo todo eso, pleba, me empezó a gustar esa música. Yo, como les digo, yo escuchaba electrónica, escuchaba música en inglés, pero me empezó a gustar esa música. Entonces pues dije, voy a agarrar la guitarra, voy a aprenderme todas esas canciones. Empecé a aprenderme canciones de Cornelio Vega, empecé a aprenderme canciones de Tercer Elemento, empecé a aprenderme canciones pues que estaban pegando en ese momento, pleba. La neta fue difícil, a veces los dedos me dolían. Yo estoy quebrado aquí el brazo, o sea, yo me quebré el brazo y me dolía
me dolía bastante porque no podía tener el brazo así, no lo podía sostener. Ahorita pues ya me soldó y todo. Estaba reciente pues mi fractura, entonces pues me dolía mucho por aquí, pero pues ahorita pues ya sané de eso. Ya pues ahorita ya no me duele, ya puedo tocar la guitarra pues tranquilamente. Pero me acuerdo que empecé a tocar, pleba. Me daba tanta vergüenza, o sea, que me vieran cantar, que me vieran tocar. La neta, pues los músicos que saben qué rollo, la neta, cuando empezaron, yo sé que a ustedes también les dio vergüenza. O sea, es algo que pasan todos. La neta, si me está viendo algún músico, no se sientan mal porque les dé vergüenza, no se sientan mal porque pues no pueden cantar enfrente de todos, porque se siente nervioso. Yo también pasé por eso, mi gente. Yo sé que a lo mejor para algunas personas puedo ser pues su admiración, se podría decir, de que no, que yo quiero ser como ese vato. No, ese vato está bien perro, porque algunas personas me lo han dicho y yo siento bonito cuando me dicen todo eso. Pero pues yo también pasé por eso, mi gente. Todos los músicos hemos pasado por eso, nadie está invicto de eso. O sea, los nervios siempre existen, hasta los músicos que ya están pues acá arriba en un top, pues siguen teniendo sus mismos nervios, siguen teniendo todo eso. Entonces pues fue lo que me empezó a quitar a mí todo eso, pleba, la timidez. Cuando yo empecé a tocar, empecé a cantar en reuniones familiares, empecé a cantar con mis amigos, empecé a subir videos, que los videos no enseñaba mi cara, subía una pantalla así toda negra completa y pues ahí los subía a mi WhatsApp, los subía pues en Instagram, no usaba, los subía a WhatsApp nomás. Entonces pues así lo subía y la gente pensaba que no era yo porque me decían, oye, cantas bonito, o sea, no creo que seas tú, no, no, o sea, la gente no pensaba que yo tocara, que yo cantara, pues porque yo, alguna gente decía, no, mira, guacha el video que canté, donde canté, no, no eres tú, qué mentiroso. Y como no enseñaba mi cara, pues la gente no me creía. Pero sí, o sea, la gente pues no me creía, pues, pero ya después empecé a subir videos pues enseñando mi cara y todo eso, y me fue empezando a quitar la vergüenza. El primer video que subí yo con mi cara, no saben la vergüenza que sentía desde subirlo. La pensé un chingo para subirlo o no subirlo, la neta. Pues la gente que pues no está acostumbrada a subir cosas a redes sociales y así, pues saben a qué me refiero, saben que a veces es como que no, este video no lo voy a subir porque me da vergüenza. Entonces pues es lo que me pasaba a mí, pues yo pasé por eso, y toda la gente que hace videos y todo eso, pues yo sé que ha pasado por eso. Está llegando pues gente aquí, pensé que no iba a haber gente porque pues por eso vine a esta hora, de hecho, para que no me molestara a nadie, porque le estoy diciendo porque me están viendo por allá, pero no me importa, pleba. Se me ha estado quitando todo eso, se me ha estado quitando el miedo a grabar y todo eso, y pues estoy bastante contento. Creo que no les he contado bien, así como que todo corrido, le estoy contando de allá para acá, de enfrente para atrás, o sea, no les estoy contando, como les dije, es todo improvisado. Empezaron a salir las canciones, yo empecé a tocar, empecé a subir videos, como les dije. Ya entre mis amigos era como que, hey, canta, tráete la guitarra, en la familia, hey, tráete la guitarra. Nunca me ha gustado a mí ser esa persona, pues yo cuando voy a una reunión familiar, se lo digo por si alguien de mi familia lo está viendo, pues saludos, no se agüiten, pero siempre en la familia es como, ¿por qué no te trajiste la guitarra? Y esto. Yo siempre trato de ir a disfrutar, pues trato de, por ejemplo, si hacen una comida, trato de ir a comer, trato de ir a esto. Cuando han sido cumpleaños, por ejemplo, cuando cumpleaños mi abuelo, pues sí me llevó la guitarra porque le canto a las mañanitas, a mi mamá le he cantado las mañanitas y cositas así. Pero sí prefiero estar a gusto, o sea, es algo que hago todos los días y volver a hacerlo ahí, o sea, cuando quiero estar relax, pues no me gusta, pues de que me digan, trate la guitarra y esto. La neta, pues no se agüiten, o sea, todo bien, hay veces que sí me la llevo y así, pero es rara, es contada la vez que lo hago por lo mismo, porque es como mi trabajo y pues nadie quiere hacer su trabajo cuando se quiera relajar, pues. Entonces pues así empezó, pleba, me empezó a quitar los nervios, empecé pues a cantar enfrente de gente. Me acuerdo que canté en la secundaria, cuando estaba en tercero de secundaria, sentí unos nervios, hijo de su chingada madre, me acuerdo y lo siento todavía, sentí unos nervios que no podía con ellos, pero aún así canté. Cuando entré a la prepa, en primero de prepa también canté en la prepa, porque hubiera unas jornadas que de hecho pues no se lograron, no se hicieron, porque fue cuando entró pandemia, no me tocó ir, me agüité demasiado, me agüité bastante porque pues no pude ir a concursar. Yo sabía que iba a ganar porque pues confiaba en mí, pero pues no pude porque pues llegó la pandemia y todo eso, y pues se canceló todo, se cancelaron eventos, se cancelaron todo. Pero seguí cantando, pleba, en la pandemia seguí aprendiéndome canciones, seguía cantando, subiendo videos, y ahí fue cuando comenzó todo. Empecé a subir videos. Cuando estábamos en pandemia, mi gente, un día pues yo tenía a mis amigos, o sea, teníamos un grupo de tres, que éramos yo, Luis Fernando y Anael. No sé dónde anda exactamente el chavalón, pero le mando un saludo. No creo que lo esté viendo, o a lo mejor sí lo está viendo, y si lo estás viendo, güey, muchas gracias por estar aquí, te aprecio un putero. Y a Luis Fernando también, los amo un chingo, ustedes, entonces lo aprecio un chingo. Como les digo, yo no soy una persona que exprese mucho mis sentimientos, me cuesta decírselo a las otras personas. Son contadas las personas que yo le digo, no, güey, te quiero un chingo y así, la neta, son contadas las personas, me cuesta. Yo soy muy vergonzudo en ese aspecto, pues, a pesar de que siento un amor tan grande por alguien, me cuesta a veces decírsela. No con todas las personas, como les digo, pero sí con algunas personas sí me cuesta bastante. Entonces pues yo nunca le, bueno, sí se lo he dicho, creo que lo quiero un chingo a mi amigo, y que pues lo estimo un chingo a Luis Fernando, que siempre pues es de las personas que más han estado, es de las personas que pues siempre antes salíamos yo y él, hacíamos diferentes cosas, nos distanciamos, estamos agarrando su rumbo y cada quien está agarrando su rumbo. Él, por ejemplo, pues estábamos en la escuela, por ejemplo en la universidad, pues nos empezamos a distanciar todos, no solo él y yo, sino todos los plebes. Entonces pues empezamos a distanciarnos, empezaron a cambiar las cosas, y pues cada quien está empezando a agarrar su rumbo. Yo estoy haciendo los videos, cada quien, pues ellos están estudiando,
estudiando, están pues buscando sus cosas y todo eso. Pero a pesar de eso, pues ellos saben que estoy aquí el chingazo, que cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Si lo están muy bueno, si lo está viendo el Richard, Martín, el Brian, ¿quién más? El Tadeo, el Tuco, el Chuy, todos esos vatos, o sea, los estimo un chingo, son los que pues han estado más conmigo últimamente. Han estado desde siempre, pero últimamente nos hemos llevado más porque hemos estado haciendo proyectos juntos, como por ejemplo el podcast, lo de la música, por ejemplo, y diferentes cosas. Le mando un saludo a todos ellos, y muy probablemente lo estén viendo, a lo mejor sí lo están viendo, entonces les mando un saludo. Y a pesar de que no les digo que los quiero un chingo a todos los quiero un chingo, y no hay preferencia de que este no lo quiero y este sí, no, no, a todos los quiero un chingo. Y pues me desvié un poquito, pero lo que les iba a decir de que mi compa Luis Fernando, pues un día, yo siempre había querido, como les dije, mi sueño es ser youtuber, mi sueño es hacer todo eso. Entonces pues yo siempre había querido grabar videos, había querido grabar vlogs, pero yo no lo hacía. ¿Saben por qué? Porque decía, ¿qué voy a grabar? No salgo, siempre me la llevaba en mi casa encerrado jugando, grabando videos de videojuegos o diferentes cosas, jugando mayormente, o sea, sin grabar, jugaba mucho. Me la llevaba de que 8 horas jugando sin parar, solo paraba para comer, de que 10, 15 minutos y vámonos a jugar otra vez, así eran mis días, plebada, y no me arrepiento. La neta, era muy feliz en esos tiempos, sigo siendo feliz, pero de otra manera, pues ya no es la misma. Uno crece y tiene sus responsabilidades, tiene que hacer diferentes cosas, ya no tiene que hacer lo mismo. Creo que me miro un poco oscuro, la neta, no sé si me vaya a ver bien, o sea, no sé si me miro oscuro, qué rollo, que pues al final de todo, pues mi cara no importa mucho, sino lo que estoy diciendo. Pero gente, pues como les decía, pues yo no lo había hecho porque decía, ¿qué hago? Yo no salgo, ¿qué puedo grabar? ¿Qué les puedo decir a la gente? ¿De qué puedo grabar vlog? En ese tiempo empecé a ver mucho yo Marquitos Toys, no sé si lo conocen a Marquitos Toys. Marquitos Toys, pues subía videos de rutas, subía videos de esas cosas, a mí me gustaba mucho. Yo quería hacer todo eso, de que andar en un racer, andar en las rutas acá, andar en una trocona acá, dando la vuelta y todo eso. Yo lo quería hacer y hasta la fecha lo quiero hacer, o sea, no está descartado en mis planes y todo eso. Quiero hacerlo algún día, me gusta mucho lo de ir de ruta, me gusta mucho todo ese rollo. Pero pues nunca he tenido pues un aparato, nunca he tenido un racer, nunca he tenido pues todo eso para poder hacerlo. Pero pues un día se nos ocurrió a mí, o sea, yo antes, plebada, como les digo, salíamos yo, Luis Fernando y Anael, que salíamos pues a correr, salíamos en las bicis y todo eso. Entonces pues un día pues se nos ocurrió a mí y Luis Fernando salir en las bicis. Oye, vamos a dar la vuelta, pegamos a salir en las bicis. Y que si no, que Simón. Un día de cura, ya cuando íbamos para nuestra casa, o sea, nosotros íbamos allá por una carretera, o sea, que nos llevaba a otro pueblo, íbamos en esa carretera y pues ahí se nos ocurrió, hay que grabar aquí a un vlog acá yendo de ruta, pero en bici, pues, porque era lo único que teníamos, una bicicleta, no teníamos moto, no teníamos nada, no teníamos otra cosa en qué grabar. Entonces pues se nos ocurrió pues ir en bici. No, que Simón, hay que grabarlo mañana, dijimos. Hay cuenta que eso pasó como un jueves, mañana era viernes y lo grabamos hasta el lunes. O sea, tardaron 3 días, 3, 4 días en grabarlo, pues, o sea, no lo grabamos al siguiente día, lo grabamos como 3 días después, o sea, hasta el otro lunes. Entonces sí lo grabamos, ahí lo grabé, ahí me vieron con vergüenza grabándolo y todo eso. Fue el primer vlog que grabé. No me sentía tanto en vergüenza, ¿por qué? Porque estábamos solo yo y él, pues, o sea, no había nadie más, nadie me estaba viendo, estábamos en un lugar que pues no había absolutamente nadie de gente. A pesar de eso me daba vergüenza, o sea, expresarme en la cámara. A la gente pues le sigue dando vergüenza expresarse en la cámara. A mí pues he cambiado un poquito eso, he sido un poquito mejor en eso, he podido expresarme un poquito más en la cámara, he podido pues desenvolverme un poquito más con ustedes y me está gustando, me estoy sintiendo bastante contento con eso. Entonces pues lo que les quería decir, pues que hicimos ese video. Entonces pues de ahí yo fui de viaje y empecé a hacer videos. Mis videos empezaron a tornar de viajes, todos los viajes que yo iba grababa videos. Me daba una vergüenza, gente, que me viera la gente así. O sea, yo estaba por ejemplo en la calle, iba a un lugar, por ejemplo, me acuerdo pues el siguiente viaje que fui a Chihuahua. Yo estaba en la capital de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, y había demasiada gente yo grabando y me daba una vergüenza sacar el teléfono así. Acuérdate, me ponía el teléfono así y luego volteaba para todos lados así, o sea, lo ponía a grabar y ya me ponía de que grabar acá. Y estaba bien curada porque, o sea, me pongo a pensar ahorita y se me hace curado porque ahorita ya no me da vergüenza grabar enfrente a toda la gente. Y pues en ese tiempo pues no podía hacerlo, o sea, tenía que voltear para todos lados, que nadie me estuviera viendo, y ponerme a grabar. Porque aunque no lo crean, la gente cuando estás grabando videos o cuando estás haciendo algo así, pues se te quedan viendo demasiado. Ahorita por ejemplo han pasado demasiada gente y pues se me han quedado viendo, se han quedado mitoteando. Unas muchachas de ahí se pusieron a grabarme, de hecho, o sea, me tomaron una foto, me di cuenta, pero pues todo bien, no hay pedo. Yo digo que la tomaron con la intención de que yo estoy un youtuber aquí, o nos encontramos en youtuber. Yo creo que con esa intención lo hicieron, me tomaron la foto, no hay problema, no me importa, pero pues yo estaba grabando y pues ni modo que les dijera algo. Aparte pues no hay problema, al menos que me quieran raptar o algo y que me hayan tomado la foto porque me andan buscando. Ahora es cierto, no hay que pensar en eso, pleba. Pero pasó eso, pleba, empecé a hacer videos. Después se me ocurrió hacer retos, dije, hay que hacer retos. Invité a mis camaradas, al Brian, empezó a unirse el Güero, el Tadeo, el Tuco, el Luis Fernando, el Richard, todos ellos, el Chayo, güey, se me pasó mencionar al Chayo, la neta. El Chayo, no te agüites, güey, pero la neta te amo un chingo.
chingo a ti también, güey. Pero no sé, güey, se me pasó. Una disculpa, la neta, yo sé que te vas a agüitar, pero las traigo al chingazo también contigo, güey. Y te quiero un chingo también. Y muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, que me has ayudado a grabar videos, pues cantando, videos, pues tocando, la rola que grabamos, la de Todavía y todas esas cosas. Yo te aprecio un chingo, güey, por todo eso. Y sabes que aquí voy a estar siempre para ti. Pues grabamos esos videos, gente. O sea, empezamos a grabar esos videos de retos. A la gente le empezó a gustar, empezó a crecer el canal. Una de mis metas que yo tenía a corto plazo era llegar a los 1000 suscriptores. En el 2023, no sé en qué momento exacto empezamos a grabar videos, pero yo dije, no va a pasar el 2023 sin que yo tenga 1000 suscriptores. Y fue lo que pasó. Llegué a los 1000 suscriptores y yo estaba bastante contento, no me la creía. O sea, cuando llegué a los 1000 suscriptores fue el 31 de diciembre, gente. La neta, yo estaba bastante contento, emocionado. Me sentía, pues, no sé, o sea, estaba bien piñado. O sea, decía, no mames, llegué a los 1000 suscriptores, era una meta bastante grande. Ahorita, pues, mi meta, pues, se podría decir ahí, es los 10,000, luego los 50,000, luego los 100,000, 200,000, 500,000 y 1,000,000. Que yo sé que lo puedo lograr, plebada, porque yo confío en mí. Por eso mismo le estoy haciendo este video, porque quiero seguir haciendo retos, quiero seguir todo eso, pero me gustaría hacer videos así como lo estoy haciendo ahorita, contándoles cosas mías, story time, motivándolos un poquito a ustedes a que lo hagan. Todo, plebada, todo tiene un porqué. Toda la gente, todo lo que ha hecho la gente tiene un atrás. O sea, uno no sabe todo lo que pasa a uno por hacer video. Por ejemplo, ustedes no saben todo lo que yo hago para poder hacer un video, lo que hay después de un video. Primero la idea, luego grabarlo, editarlo. Es bastante pesado editar video, la neta. Mi respeto para los editores de video. Si algún editor me está viendo, algún editor de video me está viendo, pues mi respeto es para ti, porque es bastante complicado. Y yo lo sé porque yo soy editor. Yo edito mis videos, yo hago todo. Yo sé el trabajo que conllevas, o sea, hacer todo esto. Y pues más que nada, pleba, el motivo de por qué les contesto, porque quiero que sepan cómo he empezado, pleba, qué es lo que he hecho, todo lo que hay detrás de mí. A lo mejor no les conté muy bien, o sea, no les conté pues como tal, o sea, bien, bien estructurado, les conté pues para todos lados todo. A lo mejor y ustedes dicen, no, qué pinche vato pendejo, cositas así. La neta, pues yo estoy haciendo este video porque lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo, no porque ustedes me digan. Este video, pues nadie me dijo, oye, haz este video. Yo lo quise hacer porque a mí se me ocurrió, a mí me gustó y quise hacerlo. Siempre había querido hacer un video así como este, como estoy haciendo ahorita, hablando con ustedes, contándoles algo o así. Lo único que les puedo decir, mi gente, échenle ganas en la vida, pleba, sigan sus sueños. El cual, porque les conté todo lo de mi historia, algunas cositas, fue porque yo dejé mi timidez por hacerlo, pleba. ¿A qué me refiero? Que si yo no hubiera hecho videos, que si yo no hubiera cantado enfrente de gente, yo no estuviera aquí, pleba. Yo no estuviera parado aquí grabando este video. No se me hubiera quitado la vergüenza. Hubiera dicho, no, qué miedo, me da miedo hacerlo. No, ¿qué va a pensar la gente de mí? Es lo que piensa toda la gente. ¿Qué va a pensar? No se pongan a pensar qué va a decir la gente de ustedes. Pónganse a pensar en lo que los hace contentos a ustedes. Hagan lo que a ustedes les gusta. Si alguien los critica, a ustedes no le importan. Se los digo. A mí hasta la fecha no me han criticado. Nadie no me ha dicho, no, no hagas videos, es un pendejo, ¿no? Pero pues yo sé que habrá gente que va a decir, no, que ponte a hacer otra cosa, ponte a trabajar y cosas así, pleba. Ustedes hagan lo que les gusta, no le importen lo que diga la otra gente. Mientras ustedes estén contentos, mientras ustedes sean felices, lo que digan las demás personas, pleba, no importa. Ustedes hagan lo que ustedes quieran, estudien lo que quieran. Yo sé que a veces los papás pues son muy duros, son muy estrictos y no te dejan estudiar lo que tú quieres, no te dejan perseguir tus sueños. Yo estoy muy agradecido porque a mí, mi familia me ha dejado perseguir mis sueños, me han dado la oportunidad de que haga todo esto, de que pues no descuide nada, que siga haciendo todo esto y todo ese rollo. Y pues sigo estudiando, pleba, me estoy preparando. Ahorita voy a entrar a la escuela en producción musical. Yo me salí de la escuela, cambié mi carrera, me cambié de escuela y todo porque sentía que no iba a poder cumplir mis sueños estando ahí. Me cambié a producción musical, que era lo que quería desde un principio, y no lo hice, no sé por qué. No me pregunte por qué no lo hice, me arrepiento de no haberme metido a producción musical desde un principio. Pero pues de los errores aprende, mi gente, y pues ahora voy a entrar y pues quiero dedicarme pues toda la vida a eso, a ser productor, a ser artista y todo eso. Y pues seguimos echándole ganas. Me he distanciado de muchas cosas, traigo nuevos proyectos, traigo el proyecto de los videojuegos, lo estoy retomando, me está yendo bastante bien. Estoy bastante contento porque pues he obtenido resultados y pues qué mejor que pues ver todo eso, qué mejor que pues ver los resultados. Esa madre te da una satisfacción, pleba. Hay gente que me dice, qué buen video, que esto, le da like. Eso, pleba, es lo mejor que le puedes hacer a un youtuber, apoyarlo, compartir su video, ponerle un comentario bueno, darle like. Es lo mejor que le puedes hacer a un youtuber, a un cantante, a un creador de contenido en general. Es lo mejor que le puedes hacer. Y pues se siente bastante bonito. Yo siento bastante bonito cuando alguien me dice, hey, la neta está bien perro tu video, hey, esto. La neta se siente bastante, bastante bien, mi gente. Y me siento bastante contento. ¿Por qué? Porque la gente me está diciendo, pues está apreciando mi trabajo y es seña de que lo estoy haciendo bien, gente. Yo sé que tengo bastante potencial. En aquellos tiempos yo no tenía los recursos. Ahorita tengo mi cámara. Ahorita estoy grabando con mi teléfono, que pues quisiera comprarme otros micrófonos mejores para poder grabar. Tengo unos, pero no me gustaron mucho y por eso no me los traje. Pues preferí grabar con el audio del iPhone. Tengo mi teléfono.
teléfono, gente que con este grababa también, o sea, grababa vlogs. Ahorita pues ya tengo mi cámara, tengo mi computadora para editar, tengo todo eso, tengo los recursos, por eso estoy trabajando en ello, pleba. Yo no he obtenido nada aún de YouTube, yo no lo estoy haciendo con afán de hacerme rico, con afán de hacerme millonario. A mí siempre me ha dado satisfacción grabar los videos. Yo cuando yo empecé en YouTube, para nada sabía que se podía ganar, para nada. La mayor satisfacción y la mayor, pues el mayor logro, el sueño de ser YouTuber es la fama, prueba. El que la gente me conozca, de yo ir caminando, ¡hey, eres Cristian Verdugo! ¿Me puedo tomar una foto contigo? Ese es el logro, no tanto por el dinero. Yo no lo hago por el dinero. A mí me gusta mucho y me gusta que la gente reconozca mi trabajo. Me gusta tener potencial en algo, prueba. Porque yo sé que, por ejemplo, algunos son futbolistas, tienen potencial, y me imagino que a ustedes les guste que le digan, no, güey, la neta está bien perro para jugar, no, métete a mi equipo, güey, no, esto, güey. La neta yo sé que a ustedes les ha de gustar, se han de sentir bonito, y es lo que siento yo cuando dicen que les gusta un video mío, cuando dicen pues todo eso. La neta pues siento bastante bonito, y pues sigo trabajando en todo ello, pleba. La neta pues este video pues significa mucho para mí, pleba. Les he contado un poquito de cosas que a lo mejor no sabían, no les he contado mis cosas más personales, pero si a ustedes gustan, les puedo contar pues cositas pues más íntimas, o sea, más íntimas de mí, de mi persona, más personales. Ustedes ven una cosa pues en los videos, pero pues fuera de todo pues es diferente, pues, o sea, hay personas que graban videos que se ven bien felices en los videos, pero fuera de ahí pues están bastante pues en depresión y cositas así. Yo no estoy en depresión ahorita, de hecho soy muy feliz, pero pues te lo digo, he visto casos y todo eso sobre eso, pero pues no hay que pensar en eso, no hay que pensar en lo malo, simplemente hay que pensar en lo que viene, pleba. Sé que vienen cosas buenas para mí, tengo mucho haciendo video, no saben las veces que me he agüitado porque hago un video digo no pegó, las veces que yo he grabado una canción y digo, ¿por qué verga no pega? Perdón la palabra, pero ¿por qué verga no pegan? O sea, no saben las veces que yo me he agüitado, prueba. Digo, puta madre, es un pinche video. O sea, me esforcé un chingo y no pegó, pero ¿qué está pasando? Por eso me pongo a pensar qué es lo que está pasando. Por eso en este punto, prueba, es lo que estoy pensando. Por eso decidí grabar este video. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me ha pegado todo lo que estoy haciendo? ¿Por qué no he triunfado en el YouTube? ¿Por qué no, pues, he hecho todo eso? Es lo que estoy pensando en este momento. Por eso decidí hacer este video. Tengo muchos sueños, muchas metas a corto plazo, mediano y largo plazo, que pues sé que las voy a cumplir. He descuidado un poquito este canal, pero aquí lo estamos retomando, mi gente. Le estoy contando un poquito de mí, estoy haciendo diferentes cosas. Muy pronto, acuérdense de mí, que muy pronto van a escuchar Cristian Verdugo en todos lados lo van a escuchar, porque yo estoy seguro, me van a ver, eres Cristian Verdugo, una foto. Yo sé que así va a pasar. A pesar de todo, no me he rendido, gente. Yo sé que otras personas se hubieran rendido desde el primer instante en que no les pegaron video. Yo sé que voy a ganar un video, qué hueva, voy a editar los videos. Yo sé que se hubieran rendido, y es algo que me caracteriza a mí, y es algo el por cual digo, fuck, ya me toca, me lo merezco, y por eso mismo me agüito, pleba, porque digo, no me he rendido, sigo haciendo videos, sigo haciendo todo esto, sigo pues aquí en el rollo. Como les digo, yo no genero nada. Ustedes no saben si yo tengo tiempo para grabar. He dejado de hacer cosas por venir a grabar, para que al final pues no pegue un video o que no le den el apoyo que se merece. Entonces pues uno se pone a pensar y dice, no mames, o sea, qué pedo. Entonces por eso pues es una de las características que tengo, pues que no me he rendido, que sigo aquí, sigo haciendo videos, sigo haciendo todo esto, y pues lo voy a seguir haciendo hasta que el sueño se cumpla, mi gente. Hasta que no mire mi plaquita de 1,000,000 ahí en mi cuarto, en mi estudio, que pues ahí pues ahorita me la llevo normalmente, me la llevo haciendo videos, me llevo haciendo pues contenido para todos ustedes, no para este canal, como les digo, es para el canal de videojuegos, pero pues me la llevo haciendo contenido en mi estudio, y pues la neta estoy bastante contento, y pues sigo echándole ganas, mi gente, sigo echándole ganas. Lo único que les puedo decir es que le echen ganas, al igual que yo, pues no tengan miedo, hagan las cosas que les gustan, hagan las cosas que lo llenan, hagan las cosas pues que lo hacen sentir pues contentos, que en este caso a mí me encanta hacer videos, me siento bastante feliz cuando grabo un video, me siento bastante feliz cuando hago todo eso. Entonces pues hagan lo que les guste a ustedes, plebas. Si son futbolistas, hagan eso, si quieren estudiar alguna cosa, háganlo lo que a ustedes les gustan, porque cuando estén grandes van a decir, ¿por qué no lo hice? Y pues el hubiera no existe, plebas. Ahorita están a tiempo de pues cambiar sus cosas, de pues escoger su futuro. Yo estoy a tiempo aún, a veces siento que me está pues atrapando pues la edad, estoy joven, pero sí, o sea, digo, no mames, o sea, ya tengo que hacer algo, pues tengo que triunfar, tengo que, no sé, o sea, son pensamientos que a lo mejor ambiciosos, pero, o sea, no mames, o sea, sí se pone a pensar uno y sí se agüita, pues, a pesar de que sigue haciendo contenido uno, a pesar de que sigue echándole ganas, pues, la gente no te apoya mucho, pero, pues, a pesar de eso, pleba, no me voy a rendir, no me voy a agüitar, voy a seguir haciendo contenido para ustedes, para la gente que realmente me apoya, para la gente que realmente está aquí conmigo, y, pues, si alguien de aquí se quedó viendo todo el video, la neta, pues, le agradezco un chingo, les mando un beso,
mandé como 500 veces en este video. Pues les agradezco un chingo pues a la gente que se quedó realmente pues viendo este video y que pues está apoyándome, la gente, mis suscriptores, mis fans, todo eso, neta. Les agradezco un chingo por todo esto. No sé si en realidad pues los motivé o no. El motivo del video, quería motivarlos que vieran qué es lo que hice yo, qué pasé, y que pues se motivaran a que todos podemos. Nadie te apague, nadie te diga que no, que todos podemos lograr lo que queremos, que si quieres ser youtuber lo vas a poder hacer, a que no tengas miedo, porque pues nadie más que tú sabe pues todo lo que, las recompensas que vas a obtener, todo lo que vas a lograr, todo lo que vas a pasar para hacerlo, y pues tú simplemente échale ganas y pues no se agüiten, no se sientan pues así presionados, o si alguien les dice algo pues no digan no que pinche vato me dijo esto, sí cierto, porque muchas veces te pueden decir de que no, pinche video feo, no, que cantas bien feo, y te pueden apagar, pues, o sea, te pueden decir de que no, que valió verga, que este vato sí cierto, tiene razón. Ustedes solo crean en ustedes y pues sigan haciendo las cosas a pesar de que la gente le digan que lo están haciendo mal. Ustedes, mientras ustedes piensen que lo están haciendo bien, mientras ustedes sepan todo el esfuerzo que están haciendo y todo eso, ustedes sigan haciendo las cosas bien, pleba. Yo sigo haciendo las cosas bien, yo sigo haciendo contenido para todos ustedes, estoy preparando música, estoy preparando pues videos, estoy preparando pues diferentes cosas que pues pronto las van a ver. Me he estado apartando un poquito de mis redes sociales y de todo eso, pero pronto van a ver todo esto, espero, y pues lo que les he contado, lo que les he dicho, pues le haya servido de algo, a lo mejor y no, pero pues quién sabe, pleba, la neta, pues espero recapaciten, le echen ganas a la vida, se pongan a trabajar en sus sueños. Claramente, si estás acostado en tu casa, estás valiendo madre, pues no vas a cumplir tus sueños, claramente. Yo no estoy acostado en mi casa ahorita, no estoy valiendo madre, estoy grabando un video y estoy pues luchando por mis sueños, porque aunque no lo crean, ustedes pues dicen, está grabando un video nomás, pero grabar un video es luchar por mis sueños, porque mi sueño es ser youtuber y sé que lo voy a conseguir, y si no grabo videos, pues cómo voy a ser youtuber, o sea, estoy luchando por mis sueños simplemente, mi gente, por eso les digo, no tengan miedo, no les dé vergüenza, si alguien quiere ser youtuber, les invito a que se animen, graben si quieren ustedes solos, váyanse a un lugar donde no haya nadie, piensen buenas ideas, sean originales, nunca, pero nunca hagan videos falsos, y pues échenle ganas y nunca se rindan, porque si se rinden, pues no van a lograr nada, plebada. Si yo, por ejemplo, me hubiera rendido, por ejemplo, grabo este video y me rindo, ya nunca lo voy a lograr, pues, ya nunca voy a poder hacer eso, por eso les digo que le echen ganas y pues esta es la cosa, plebada, espero pues les haya servido un poquito pues mis palabras, pues se motiven un poquito pues con mi historia que escucharon. He pasado cosas muy difíciles, cosas pues que ustedes no saben, que la gente que me rodea no sabe, he estado triste en algunas ocasiones sin que nadie sepa, sin que pues simplemente yo lo sé, y pues así está la cosa, mi gente. Su compa Cristian Verdugo se despide y pues nos vemos en la próxima.